Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba a la mitad de su camino, tu palabra omnipotente, Señor, descendió de los cielos desde tu trono real. Estamos en plena octava de Navidad, mis queridos hermanos, donde el gozo y la alegría de haber celebrado el nacimiento de Jesucristo resuena en los corazones de los fieles. Celebremos con mucha fe y humildad este misterio de amor del Dios con nosotros, nacido del vientre purísimo de la Santísima Virgen María. Saludamos con cariño, con afecto de Navidad, a nuestros hermanos en Venezuela, en Colombia y en Ecuador, que a través de la señal de TV Familia comparten esta Santa Misa, y a todos los que a través de las redes sociales del canal de YouTube están incorporándose desde diversas latitudes. Bienvenidos todos y en comunión celebremos este misterio de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz que nos ha traído el niño de Belén, Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Amadísimos hermanos, ante tan profundo misterio de amor, del Dios que baja a los hombres para librarlos del pecado y de la muerte, reconozcamos nuestros males y pidamos sinceramente el perdón de todas nuestras culpas. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Amén. Alabemos la gloria de Dios por el niño de Belén que nos trajo paz y alegría a los hombres. Thank you.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el nacimiento de tu Hijo en nuestra carne mortal nos libre de la antigua esclavitud a la que nos sometió el pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Os escribo a vosotros, hijos míos, porque se os han perdonado los pecados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos míos, porque conocéis al Padre. Os escribo, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, los jóvenes, porque sois fuerte, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en el amor del Padre, porque lo que hay en el mundo, las pasiones del hombre terreno, y la codicia de los ojos y la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa con sus pasiones, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrese el cielo y goce la tierra. Alégrese el cielo y goce la tierra. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Alégrese el cielo y goce la tierra. Entrad en sus atrios, trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Alégrese el cielo y goce la tierra. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alégrese el cielo y goce la tierra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio gozoso del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y llevaba 84 de viuda. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayuno y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios le acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en el Señor sigue resonando la alegría de la Navidad y resuena todavía la celebración de la Sagrada Familia que hemos tenido. Y por eso el apóstol Juan dirige su carta a los padres, a los jóvenes que han vencido el maligno y a toda la familia en particular. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en el amor del Padre, ¿no?
O sea, la diferencia que hay en poner los ojos en las cosas del mundo que él describe allí como las pasiones del hombre terreno, la codicia de los ojos y la arrogancia del dinero a los bienes eternos, a los bienes espirituales que Jesucristo con su encarnación nos ha traído. Y nos pone el ejemplo de una mujer que es el ejemplo también de muchas mujeres que conocemos que se dedican a las cosas de Dios. Una mujer llamada Ana, hija de Fanuel, que era anciana y de jovencita solamente vivió casada 7 años y ya llevaba 84 años de viuda dedicándose al servicio y a las cosas de Dios. Porque el que está soltero o el que está viudo puede dedicarse con mayor dedicación, con mayor tiempo a las cosas sagradas. Y es lo que, como decía, muchas veces sucede. Yo conozco personas que se han quedado viudas y prestan su tiempo libre a Dios para el servicio de la caridad, de la atención en la iglesia, etc. En aquel momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Cuando uno conoce la salvación, quiere que los demás la conozcan. Ana había contemplado con sus ojos la realización de las promesas de Dios en ese niño que había entrado al templo. Y no dejaba de hablar ni de día ni de noche de ese niño y de la llegada de ese tiempo de la salvación. Cuando Dios hace una gran obra en favor nuestro, eso es lo que debería provocar esos milagros, esas intervenciones de Dios en nuestra vida, el que demos testimonio. Yo decía, cuando alguien me preguntaba respecto a la causa de beatificación del doctor José Gregorio Hernández, que por qué había tardado tanto, yo decía, si él había hecho tantos milagros, y yo decía, la iglesia nunca ha dudado de que el doctor José Gregorio Hernández hubiese hecho milagros, pero ¿qué pasaba? ¿Cuál era el fallo? Que muchos de los milagros que la gente recibía solamente iban a la iglesia, llevaban un ramo de flores o una placa agradeciendo y ya está. Pero ese agradecimiento muchas veces no se manifestaba en llevar la documentación y los exámenes necesarios para dar un buen testimonio de una curación que fuese considerada milagrosa, y por eso fue tardando tanto. Y había muchos milagros que ni se conocían, pero que a lo mejor hubiesen servido desde hace tiempo para su causa de beatificación. Muchas veces no damos a conocer las grandezas que Dios ha obrado en nosotros. Si Dios a mí me hizo un beneficio, si Dios tuvo misericordia de mí, debo comunicarlo para que otros también tengan esa confianza de saber creer y confiar en el Señor y esperar en Él, que su tiempo es perfecto y que siempre obra en favor nuestro. También es importante que cuando tú has recibido la fe también la compartas y la comuniques. ¿Cuántas veces yo no he predicado en mi parroquia que no basta solamente con que tú vengas a misa? Que una buena labor de evangelización es que tú logres enamorar a tu núcleo familiar o a las personas que te rodean de Dios y decirles que descubran ese tesoro que es la Eucaristía, y no te quedes tú solamente con eso, sino que des testimonio, como esta mujer que no se cansaba de hablar de Jesús, ese Jesús que ella había conocido. Que si tú, por ejemplo, conoces personas a los que les hace falta orar por ellos, que tú te acerques a su casa y les ofrezcas ese servicio. Vamos a dirigir un momento de oración, porque mucha gente quiere orar, quiere rezar y no sabe cómo hacerlo. Y que tú te acerques y tú que has recibido esa gracia especial de Dios o has recibido una intervención de Dios en tu vida o has conocido la fe, vayas y compartas la fe con esos hermanos. Y dirijas un momento de oración, les ayude, les encamine en su fe, en su encuentro con Dios. Que si has tenido la facilidad de conocer las Sagradas Escrituras, de conocer la doctrina de la Iglesia, tengas también esa apertura de corazón para que otros también aprendan sobre la Escritura, conozcan de Dios. Muchas veces estamos dormidos, mis queridos hermanos, como católicos, y nos ganan la secta. Nos gana la mentira, nos gana el error, nos gana el engaño del mundo precisamente y las doctrinas del mundo, porque muchas veces no estamos haciendo lo suficiente para transmitir la fe, para hablar de Jesús como esta mujer.
Entonces, si nosotros no dormimos, el demonio nos va a llevar la delantera y nos va a ganar en llevarse alma por caminos equivocados. ¿Cuánto hace falta gente como esta anciana mujer que a sus 84 años lo que hizo fue evangelizar, y eso que Jesús apenas era un niño y le había conocido apenas en el templo? Pero sabía que en ese niño venía toda la salvación de Dios y el cumplimiento de las promesas de Dios, y no se cansaba de anunciar esas proezas de Dios y de hacer que otros también creyeran lo que ella ya creía. Y nos habla que después de la escena de la presentación de Jesús en el templo, volvió la familia a Nazaret, José, María, Jesús. Y dice que el niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Un tremendo ejemplo de familia, la familia de Nazaret. Jesús creció como un niño más, pero lleno de la sabiduría de Dios, del buen ejemplo de sus padres y de la buena orientación de María. Y el ejemplo, la dignidad del trabajo, la sencillez, la humildad de San José, su santidad. Entonces, mis hermanos, hoy pidamos por todas las familias y todos aquellos que necesitan un encuentro verdadero y personal con Jesucristo. Y sobre todo para que seamos como Ana, que no nos callemos la buena noticia, que no dejemos las proezas de Dios en anónimo, sino que a todos les llevemos la fe y les llevemos a la fe. Que así sea. Amén. Invoquemos a nuestro Salvador. Y a cada una de las peticiones respondemos: que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Consuelo de Israel, a cuyo encuentro salió el justo Simeón, a que también nosotros te encontremos en nuestros ojos. Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Esperado de las naciones, de quien Ana la profetiza, hablaba a los que esperaban la salvación, enséñanos a hablar a todos de ti. Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Piedra angular del reino de Dios, que nadie pueda sentirse alejado de ti. Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Te lo pedimos a ti, Salvador nuestro, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pasos al pastor divino, al pastor divino, que aunque se ha alentado, va por buen camino, que aunque se ha alentado, va por buen camino. Síganle los pasos, síganle los pasos al pastor divino, que aunque se ha alentado, va por buen camino, que aunque se ha alentado, va por buen camino. Vengo de muy lejos como buen pastor. Oren conmigo, mis hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y concédenos que las realidades que creemos por la fe las consigamos por este sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en el misterio santo que hoy celebramos se hizo presente entre nosotros sin dejar la gloria del Padre. Siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra, y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo, para reintegrar en la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el día santo en el que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Baltasar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y dirigiendo nuestra mirada y nuestro corazón al Padre Celestial, rogamos con la plegaria que nuestro Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Amado Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia, y conforme a tu divina palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo, nacido en Belén para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que esa paz que nos trajo Jesús desde los cielos llegue hoy a cada hogar y a cada persona, y pueden compartirla fraternalmente. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados
y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la Guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Señor Dios, que nos unes a ti por la participación de este sacramento, concédenos obtener toda su eficacia para que así la recepción de este don tuyo nos haga más digno de seguirlo recibiendo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus hogares y permanezca para siempre. Amén. Amén. Saludemos a nuestra Madre Santísima. Preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, preciosa María. Y adoremos, mis hermanos, el misterio de Jesús presente en el Santísimo Sacramento. Toma muy de mañana, José y María, largo camino, y vanas a Belén, donde se cumplirá su destino. Y cuando a medianoche solo a lucero daban su luz, oh Jesús, oh mi amor, en Belén naciste tú. Oh Jesús, oh mi amor, en Belén. Señor, que has venido a la tierra a traernos el mensaje del amor y de la paz, concédenos tener el ímpetu de esta mujer del Evangelio, de Ana, para anunciarte a todos cuanto veamos y cuanto se tropiecen con nosotros, para mostrarles el camino de la salvación que tú has venido a inaugurar, para que nos ayude, Señor, a ser lámparas en el camino de los demás, para encontrarte a ti, que eres la luz verdadera que ilumina a los hombres. Y concédenos que nuestros hogares sean como el hogar de Nazaret, donde la humildad, la obediencia y el temor de Dios eran lo que regía el destino y los días de la Sagrada Familia. Ayúdanos, Señor, a comprender la importancia que tiene el hogar
y los valores familiares, los valores humanos y cristianos que se transmiten desde la vida familiar, para que cambiando la familia, Señor, pueda cambiar también el mundo. Amén. La Virgen ora postrada ante su niño bendito, y San José la contempla, lleno de amor infinito. Y San José la contempla, lleno de amor infinito. Toma muy de mañana, José María.